Bueno, gente, este es el anime recomendado Angel Beats. Angel Beats. Es una serie de anime que consta de tres episodios. Fue producida por PA Works y Aniplex y dirigida por Seiji Kishi. La historia fue concebida originalmente por Jun Maeda, quien también escribió el guión con el diseño de los personajes originales por NAGA, o sea, Na Rayita Ga. Ambos, Maeda y Naga, pertenecen a la empresa K, o Ki en inglés, conocida por producir títulos como Canon, Air y Clannad. La serie comenzó a transmitirse en Japón el 2 de abril de 2010, hasta el 26 de junio de 2000. En el séptimo y último Blu-ray Disc DVD, publicado el 22 de diciembre de 2010, presentó un episodio OVA, así como también un final alternativo como bonus extra. Dos series del manga, una serie de historias ilustradas, corto basado en el concepto original de Maeda, y se realizarán en la revista Dengeki GS, y dos programas de radio por internet para promocionarlas. Bueno, voy a hablar un poco más o menos de la historia de lo que es Angel Beats, así que probablemente tenga spoilers en esta parte, pero pues como digo, si nos interesa o saber lo que es como tal un poco la historia, pueden verlo, o si ya vieron el anime, pues pueden verlo. Si no lo han visto, les aconsejo esperar un poco más a lo que seguirá después, porque probablemente haya un poco de eso. Así que comencemos. La historia sigue a Otonashi, un adolescente que tras morir despierta en el patio de un gigantesco colegio y sin recordar nada sobre su vida excepto su apellido. Al despertar encuentra a su lado una chica llamada Yuri, quien le explica que ya está muerto. Este lugar es el otro mundo y lo invita a unirse a la Shindasekai Sensei, Triple S o Triple S, o Frente del Mundo de los Muertos, nombre en tu, una organización que ya fundó y dirige para poder luchar contra Dios y encontrar una solución lógica a su ya ilógica existencia en ese mundo. El lugar donde ocurre la serie es una contraparte del purgatorio. Mientras que en el purgatorio uno paga sus pecados, en este lugar se cumplen los deseos inconclusos. Este mundo está compuesto por una típica escuela pública, unas grandes instalaciones deportivas. Además, aquí las personas no pueden morir, si lo hacen simplemente reír. Los miembros de la Triple S con memorias de la vida tienen como su único enemigo en la escuela a la presidenta del consejo, Tenshi, en español Ángel, un ser con poderes sobrenaturales que se encarga de mantener el orden en la escuela. Cualquiera que obedezca a Tenshi, se comporte como un estudiante normal o alcance a realizar en este mundo paralelo todos los deseos que no pudo cumplir mientras estaba con vida, desaparecerá y volverá a su ciclo de reencarnaciones, quedando así en la escuela solo almas con conflictos internos que no pueden alcanzar la. Bueno, hablemos un poco de lo que son los personajes de este año. Empecemos con los principales. Así que Yuzuru Otonashi. Otonashi es el protagonista principal de Angel Beats. Después de morir, perdió los recuerdos sobre su vida. Solo recuerda su apellido, ya que es lo último que escuchó antes de morir, llegando en este estado al colegio, iniciando así la historia. Se une al Triple S y se lucha contra Dios, sin embargo no requiere ser parte del frente. No, o sea, sí, no quieres participar en ese enfrentamiento. Solo desea permanecer en el equipo hasta recuperar su memoria, aunque no sabe qué hará cuando eso suceda. Ven el ángel la buena fe que otros, en medio del odio por estar en un limbo y la necesidad de culpar a alguien por ello, rehúsan ver, estando así a favor de Triple S y de Tenshi, por lo que es normal que al conocer los problemas y conflictos de la gente, no dude en buscar la forma de ayudar a que lo supere. Yuri Nakamura. Yuri, mejor conocida como Yuripe, es una muchacha con una personalidad resuelta que invita a Otonashi al Triple S, al Shindasekai Sensei, Frente del Mundo de los Muertos, una brigada que fundó para enfrentar y oponerse a los dictámenes de Dios. Es algo extravagante para nombrar sus operaciones y llevarlas a cabo como una forma de rebelarse contra Tenshi. Lleva una Beretta 92 plateada. No solo es una experta en armas de fuego, sino que también sabe luchar cuerpo a cuerpo. Kanade Tachibana, apodada por el Triple S como Tenshi Ángel, es la presidenta del consejo estudiantil en la Escuela del Mundo de los Humanos. Los miembros de la Triple S la llaman Ángel, puesto que no saben su nombre real
y la suponen una subordinada de Dios. Aunque posteriormente descubre su nombre real, como persona en un comienzo pues es fría, silenciosa, pero poco a poco aflora su dulce carácter y sus sonrisas aumentan. Así como se va llenando de amistades, incluso en el último episodio se le ve tarareando una canción. Como presidenta es la encargada de hacer respetar el orden y disciplina, cosa que la opone directamente con la Triple S y la lleva a tremendos combates contra ellos. Aunque cuando no hay problemas, no demuestra enemistad contra los miembros, llegando a ayudarlos y aconsejarlos en algunas situaciones. Bueno, empecemos con los personajes secundarios de este anime. Empecemos con Hideki Hinata. Hayato Naoe. Nota. Matsushita. Oyama. TK. Maki. Takamatsu. Shina. Yusa. Takeyama. Sha. Otonashi Hatsu, hermana menor de Otonashi. Empecemos con la banda Girls Dead Monster que aparece en el anime. Empecemos con Yui Nia, Sami Iwasawa, Hisako, Irie Miyuki, Sekine Shiori. Bueno, empecemos con unos pequeños datos curiosos del anime y en general del manga y de como tal lo que es Angel Beats. Empecemos. Entonces, el anime Angel Beats salió al aire en Japón el 3 de abril y el 26 de junio de 2010 en la red de televisión TBS y estuvo constituida de 13 episodios. También se emitió durante el mismo mes a través de varias cadenas de televisión afiliadas a TBS, incluyendo CBC, MBS, RKB, TUT y BS 11 Digital. El primer episodio fue preestrenada el 22 de marzo de 2010 para un determinado número de personas que participaban en un sorteo celebrado ese mismo mes. La música utilizada en el anime la compone Maeda y el grupo Anand Guard Eyes. En el séptimo y último Blu-ray disc o DVD publicado el 22 de diciembre de 2010 presentó un episodio OVA, así como también un final alternativo como Bonus Extra. El 24 de junio de 2015 fue publicada una segunda OVA como capítulo especial dentro de la trama argumental de la serie. Dos series de manga están publicadas en la revista Dengeki G, uno ilustrado por Haruka Komowata, que comenzó la serialización en la edición de diciembre de 2009, y otro por Yuriko Asami, que comenzó en mayo de 2010, un programa de radio por internet para promover Angel Beats llamada Jun Maeda's Brutal Run. Salió al aire entre el 30 de mayo de 2009 y el 31 de marzo de 2010. El espectáculo fue conducido por Jun Maeda, aunque algunos del personal hacen apariciones como Hironori Towa, el productor de Angel Beats y Naga. Otro programa de radio de internet para promocionar la serie titulada Angel Beats, Triple S Radio, tuvo una difusión previa al 18 de marzo de 2010 y que regularmente difunde semanalmente entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011. Producido por la estación de radio Hibiki, el espectáculo fue conducido por Harumi Sakurai, la voz de Yuri, y Kana Hanazawa, la voz de Ángel, o sea Kanade o Tenshi, y Eri Kitamura, la voz de Yuri. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia de Angel Beats reportó que una cuenta progresiva había comenzado su sitio web oficial como Operation Camp. La cuenta progresiva ha terminado y ha anunciado de un nuevo proyecto para la franquicia, el cual será revelado el 22 de diciembre del 2014. Después de ese tiempo que se confirmó la salida de una novela visual con la denominación Angel Beats First Beat, que se estrenaría para el 29 de mayo de 2015. Luego se estrenará a mediados de junio de 2015 una nueva OVA Angel Beats Hell's Kitchen y el anime Charlotte. El tema de apertura es My Soldier Beats, que es interpretado por Lia. También hay una versión del mismo tema de apertura, pero es interpretado por Lisa en el episodio 4. El tema de cierre son varios. El primero es Brave Song, interpretado por Ayo Tada. Uno, el segundo, Ichiban no Takaramono, interpretado por Lisa en el episodio 10. Y Ichiban no Takaramono, interpretado por Karuta en el episodio 13. La música de fondo están Crow Song, interpretado por Girls Dead Monster,
en el episodio 1, Alchemy, interpretado también por Girls Dead Monster en el episodio 3, My Song, interpretado también por Girls Dead Monster en el episodio 3, Thousand Enemies, interpretado también por Girls Dead Monster en el episodio 5, y Shine Days, también interpretado por Girls Monster en el episodio 10. E igual de misma manera, también el mismo anime tiene un CD con el soundtrack del anime. Entonces pueden buscarlo por internet y escuchar toda la canción, toda la música en general, porque hay más de la que dije, si no estoy mal, en cuanto al soundtrack y toda la música en cuanto a este. Angel Beats recibió críticas generalmente positivas. La integración de varios elementos individuales en conjunto, tales como actuaciones musicales, humor y acción, fue elogiado en una revisión pero criticada en otro, diciendo que la historia estaba muy sobrecargada con demasiados elementos. PA Works es alabado por la animación de las secuencias de acción y atención al detalle con las armas utilizadas. Una falla importante señalada por varios críticos fue de la que el anime es demasiado corto, lo que deja a muchos de los personajes con innumerables historias. El sexto episodio de Angel Beats salió al aire el 8 de mayo en Osaka, en la estación MBS, y obtuvo una calificación récord de 4.9%. Esta es la calificación más alta que MBS ha cosechado en la noche. Anime Shower. Intervalo de tiempo en 3 años. Angel Beats fue seleccionado como una obra recomendada por el jurado de los premios de la 14ª Japan Media Arts Festival en 2010. Es decir, en el Festival de Medios Artísticos de Japón del 2010. Los Blu-ray Disc de Angel Beats tuvieron altas ventas según el gráfico semanal PD de ventas de Oricon. Los volúmenes 1 y 4 en el puesto número 1, los volúmenes 2 y 5 en el puesto número 2, los volúmenes de los 3, 6 y 7 en el puesto número 3. El opening y el ending, My Soul, Your Beats, Brave Song, debutó en el número 3 en el gráfico de Oricon en Japón, vendiendo cerca de 80.000 copias en su primera semana de venta. My Soul, Your Beats, / Brave Song fue galardonado con un disco de oro por la Recording Industry Association of Japan en mayo de 2010 por vender más de 100.000 copias. En lo personal, este anime me encantó, me parece muy bueno, a pesar de también lo que quieren los críticos de que es muy corto. E igual, a pesar de ser corto, es muy bueno, tiene muchísimas cosas que hacen que sea un anime muy genial. O sea, te agrada verlo y tiene sus momentos tanto cómicos, tanto buenos por la música, tienen buenas canciones y unos cuantos sentimentales que te hacen probablemente te den ganas de llorar o por lo menos estar un poco deprimido. Pero lo bueno de este anime es el mensaje que deja. Como vieron, algunas historias de los personajes son muy feas, muy dolorosas y muy traumáticas, pero el mensaje que da como de lograr lo que queremos hacer en la vida, cumplir nuestras metas, no darnos por vencidos, ver lo que quizá algunas personas no tienen, como en el caso de la hermana de Otonashi, de que no podía salir ni nada y él no aprovechaba eso hasta que falleció su hermana y se dio cuenta de lo que él podía hacer y salió y luchó y estudió y logró tantas cosas de ese estilo. Este anime es muy bueno y te deja una muy buena enseñanza, además de que te hace reír y te hace pasar un buen momento. Y que, o sea, si no lo han visto, véanlo, en serio, es buenísimo. Y ya, pues, por lo menos si vieron este video y no lo han visto, pues ya saben más o menos de qué trata y seguramente les dio un poco de, no sé, ganas de verlo. Véanlo, de verdad, buenísimo. Y pues, siguiendo, bueno, espero que les haya gustado este video. Perdónenme si en algún momento mi voz no escucho muy bien, estoy un poco mal de la garganta, pero agradezco mucho y pues que me estén viendo y que de verdad espero que les haya gustado este video. Pues comenté mucho acerca del anime, personajes así y unos cuantos datos curiosos que quizá ustedes no sabían. Y pues nada, pues como siempre acá les recuerdo mi Twitter y les recuerdo mi Facebook. Ya saben, pues síganme en Twitter y denle me gusta a mi fanpage en Facebook también. Les recuerdo como lo mismo de siempre, denle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse y comenten si desean. No siendo más, pues acá les dejo la canción recomendada. Escúchenla, buenísima. Y ya saben, denle clic aquí en la imagen y les va a enviar pues a donde está la canción. Y ya saben que para dispositivos móviles el enlace de la canción va a estar en la descripción o abajo en la información, para que le den clic al enlace y puedan ir a la canción. Y pues, no siendo más, ya. Bueno, dale me gusta. Dale me gusta.
Freezer. Suscríbete. Sabemos más que los datos. Comparte en tus redes sociales. Bueno, esta canción fue lanzada. Visita mi página de Facebook. The Resistance de Mira el video anterior. Fue escrito por el vocalista.